Okay, hello everyone. So I'm recording this video and I'm going to cover Unit 3B. This is what we were supposed to do this week. Last week, we worked on this one, 3A, and today we will work on 3B. But first, before we continue, let's do like a short review. Let's remember a little bit what we did last class and then we move on, okay? So I'm gonna use here extra practice and I'm gonna open a PDF document. I mean, not on an exercise here, grammar guide exercises. So last week we worked with going to. If you remember, going to, we used going to talk about our plans or intention and also to make predictions. We did some activities last class. You had to talk about your plans for the weekend, and also we did an activity here on campus about predictions. Entonces, recordatorio, be going to lo vamos a ocupar para hablar de planes, también sirve para hacer predicciones. Que hay que recordar que va el be antes del going to. Cuando digo be, me refiero al am, al is o el are. Luego going to y luego dice acá un verbo. Un verbo que tiene que estar en infinitivo. Drive, move, fall or rain. O sea, en infinitivo quiere decir que el verbo no está modificado, no le agrego nada, ¿ya? Y también les comenté que esto entraba en el speaking, cuando tengamos obviamente la prueba de la unidad 3 y 4 en el speaking, ustedes van a tener que hablar de sus planes ocupando el be going to. Ok, y hoy día vamos a ver otra forma de hablar en futuro, que es el will. Y el will tiene otros usos, ok. Esos usos los voy a mostrar en un video, que también está en su campo. So now I'm going to start unit 3B. What will our future be? And I'm gonna use the video that it's in here. When using will, watch this video. So you have three videos. This is 1, 2, and 3, but I'm gonna use this one because it has more information, okay? So let's watch the video and then I'm gonna explain to you when do we use will, how can we use it, what's the negative form, etc. So give me a second. Okay, so pay attention. Let's see. Okay, it's gonna work in a minute. Yeah. Well, firstly, we can use them to make promises. Secondly, we can use them to make offers. Thirdly, we use them to make spontaneous or quick decisions. Sometimes we even use them to make spontaneous threats. And finally, we also use them to make predictions about the future.
Now, let's have a look at the positive and negative forms and their contractions. The positive is will. Examples of positive contractions are I'll, you'll, and will. The negative is will not. The negative contraction is won't. Now, when we talk, we usually use contractions. To summarize, there are four functions of will and won't. 1. To make promises. 2. To make offers. 3. To make spontaneous or quick decisions. And 4. To make predictions about the future. Okay. Entonces, los cuatro o tres, digamos, tres usos del will. ¿Para qué sirve el will? Para hacer una promesa. Por ejemplo, si digo, okay, I promise I'll study more for the next test. Prometo que estudiaré más para la próxima prueba. Entonces, una promesa, puedo ocupar el will. I promise I will study more. Offers and spontaneous or quick decisions are basically the same. Ofrecimiento o decisiones espontáneas. ¿Ya? Así que el 2 y el 3 es como 1. Un ofrecimiento, por ejemplo, si alguien dice, no, it's really cold in here. Hace mucho frío. Y puedo ofrecerle algo. Okay, I'll bring you a blanket. Te traigo una frazada. Or I'll prepare some tea, hot tea. Te preparo algo de té. Entonces, eso igual es como una decisión espontánea o un ofrecimiento. Y lo último, para hablar de predicciones. Vimos que el going to también servía para hablar de predicciones, lo trabajamos en la clase anterior. Pero la diferencia es, más que nada, digámoslo así, en libros, cuando uno estudia gramática, hay una diferencia de predicciones con will y de predicciones con el going to. Dice que las predicciones con el going to son basadas en evidencia, lo que estamos viendo, y las predicciones con will son basadas más en cosas que uno cree, uno piensa, uno imagina. Esa es la diferencia en libros. Tienen que saberla, obviamente. Pero, digámoslo así, en la realidad común, día a día, esto se lo consulté a un profesor americano y dijo que no hay gran diferencia de hacer una predicción con will o con el going to. Puedo ocuparlas como intercambiable. Y, digámoslo así, no es un error terrible, ¿ya? Es algo común. Pero, repito, cuando estudiamos las diferencias, debemos saber que el will se usa más para predicciones basadas en lo que tú crees. Bien. Entonces, el campus tiene ejercicios sobre esto. Que es el que dice matching. Entonces voy a mostrarles el matching. Voy a ir dando la respuesta correcta. Y cada uno va pensando en cuál eligió, a ver si era realmente esa. ¿Ya? Antes de empezar, en el video se mostraba que el will tiene la forma completa y la forma de contraction. Esto que ven acá, comilla doble L, es el will en forma de contraction. Que es lo mismo. Si digo I will make o digo I'll make, estoy ocupando will, solamente que se ocupa bastante para speaking, porque es más rápido. Así que cada vez que veas la comilla doble L, es el will en forma de contraction. ¿Ya? Y también el video les mostraba el negativo del will, que es el won't. No puedo ocupar otra forma de negación, no puedo decir con el don't o con el didn't. No, el will, el negativo es el will not o el won't. Bien. So, I'm hungry, Kevin. I'll make breakfast for you, my dear. I'll make breakfast for you. ¿Qué es eso? ¿Es un ofrecimiento, una predicción, una promesa o una solicitud, request? Voy a repetir. I'll make breakfast for you. ¿Qué opción sería entonces esa oración? Offer, prediction, promise or request. Ok, si ya tiene su idea pensada. Esto sería entonces offer, ofrecimiento. ¿Qué estoy ofreciendo? Yo te preparo el desayuno. Te prepararé el desayuno. Eso se refiere. ¿Por qué? Porque dijo que tenía hambre.
Aquí la que sigue de nuevo. You are a bad boy, Richard. I'll be a good boy, mom. Entonces, Richard le dice algo a su mamá. I'll be a good boy. ¿Qué es eso? Promise, request, solicitud, offer, ofrecimiento o prediction. Elijas opción. Ok, es una promesa que está prometiendo que se va a portar bien. I'll be a good boy. Quedan dos. It is cloudy today. It'll rain later. De nuevo, fíjense cómo suena el will aquí. Suena como it'll rain later. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué es esto? Promesa, request, solicitud, prediction, offer, ofrecimiento. It is cloudy. Cloudy es que está nublado. Entonces, esto es una prediction. Y la última dice, the dog wants to go out. Will you take the dog out? Estoy ocupando el will para preguntar algo. ¿Qué sería esto? Prediction, offer, request, or promise. Nos queda solamente entonces solicitud, request. ¿Qué está pidiendo? Si puede sacar al perro. Bien, esos son los usos de el will. Ya. Entonces, la tarea para ustedes de aquí a la próxima clase, completen por lo menos la actividad que dice radio program, que dice will versus going to y what will your future be. De hecho, son estas tres. Radio program es un listening, tienen que escuchar las palabras que faltan y escribirlas. Will versus going to, tal cual como lo dice el título, es un versus. Tienes que elegir si es verdadero o falso lo que dice del will o lo que dice del going to. ¿Y what will your future be? Ok, no, not this one. Es la que dice... Ah, era esta, reading. Un ejercicio de reading que tiene que ver con el horóscopo. Y aquí se ocupa el will para hablar de predicciones basadas en lo que alguien cree. Aquí hay mucho vocabulario, la idea es que se lean y sepan reconocer todos los verbos. You will feel, verbo sentir. This year will give you, este año te dará muchas oportunidades. O te traerá tal cosa. O maybe you will move, te cambiarás a una casa más grande. Y así. Es mucho vocabulario y hartos verbos con el will. Siempre está el will acompañado de un verbo. Will be, will travel, will participate, will enjoy. ¿Ya? Siempre que está el will, al lado tiene que haber un verbo. Así que este es un reading. Hay que leer y responder lo que dice acá. Entonces lee las preguntas y luego buscar la correcta. ¿Ya? Así que repito, las actividades que deben estar hechas es la que dice... reading exercise, este, el otro es el que dice radio program, este, y el otro es el que dice will versus going to. Ahí dice, entonces, esas son las tres cosas que tienen que hacer antes de la próxima clase. Y por si acaso, aquí de nuevo voy a mostrarles dónde estoy. Estoy en la parte de extra practice. Elegí el que dice Grammar Guide Future. Y ahí está el will y el going to. Por si se les olvida un poco. Ahí está. Bien. Eso es todo entonces. La próxima semana voy a revisar algunos ejercicios de los que di de tarea. Y luego vamos a ir a la 3D. ¿Ok? Bien. Recuerden asistir a las sesiones de apoyo, los que sientan que necesitan un poco más de práctica. Y recuerden que también pueden sumar algunos puntos después para su test. Así que es un beneficio que está disponible en intranet. Recuerden que los horarios ustedes los eligen. Y además,
Hay algunas sesiones que se están haciendo ahora presenciales, por si a alguien le interesa también, o simplemente puede hacer online. That's all for today. See you next week.